Molt bona tarda. Reprenem amb un petit retard que forma part de la lògica de les trobades i del networking. Reprenem la sessió de la tarda, després de les interessants intervencions d'en Jimmy Pons, d'en Gavi Castellanos, de la Montse Peñarroya i de la Mercedes Sánchez aquest dematí. I iniciarem la taula rodona, que es diu, o que porta per títol, Com passar de producte a experiència turística, experiències d'èxit. Si us sembla bé, atès que un dels ponents doncs, ha tingut la deferència de venir des de Terres Junyenes, des d'Astúries, i que parla en castellà, faríem la intervenció en castellà perquè així la taula rodona ens poguéssim entendre tots plegats. En primer lloc, quiero, por supuesto, agradecer a los intervenientes en la mesa redonda que hayan aceptado su presencia en esta mesa hoy. Normalmente en los manuales de turismo, en los manuales al uso, veréis que casi siempre se habla de pasar del recurso al producto. Durante mucho tiempo esa era la obsesión. Yo tengo un recurso, tengo una playa, una iglesia, un producto gastronómico, un valor etnográfico. Tengo alguna cosa que vale la pena, que es tan solo un recurso. ¿Cómo puedo pasar de recurso a producto? Y esta era un poco la obsesión y esto era un poco lo que planteaban los manuales turísticos convencionales. Yo creo que hoy tenemos que hacer un paso más allá y tenemos que plantearnos un segundo reto y es cómo pasar de estos productos a experiencias de éxito, a experiencias que funcionen, a experiencias que realmente cautiven, generen la atención de los visitantes, generen la fidelidad y generen en definitiva negocios que sean sostenibles. Y eso es un poco el objetivo de la mesa que hemos planteado hoy, una mesa donde hay cuatro intervenientes que os iré presentando a medida que vayan interviniendo. Y una mesa que está planteada de una manera un poco 1.0, en la que haremos en primer lugar una presentación de cada uno de ellos y a continuación iniciaremos un debate mucho más abierto en la que primero intervendrán en fuego cruzado entre ellos y luego pediremos también la intervención del público.